Pasada ya la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo, en la que la autoridad monetaria los dejó invariables en el 0,25%, hoy nos llega la referencia clave de la semana, en que no es otra que el informe de empleo del mes de marzo en Estados Unidos, que conoceremos a las 14:30 horas de esta referencia. Afirma el portal financiero MarketWatch que Wall Street predice una cosa pero piensa otra, y es que los analistas consultados por MarketWatch esperan una creación de empleo de 200.000 puestos de trabajo. El consenso general, sin embargo, apuesta por una cifra ligeramente inferior de 196.000 puestos. No obstante, entre susurros se escuchan predicciones incluso de hasta 250.000, incluso algunos rumores, y algunos valientes apuestan por ver una creación de empleo de 300.000 puestos. Sería esta la tercera vez que veríamos una cifra superior a los 300.000 empleos desde que terminara la recesión en 2009. Dice MarketWatch que detrás de este optimismo apenas disimulado subyace el hecho de que Wall Street desea fervientemente que la climatología adversa haya sido la única razón por la que hayamos visto unos datos débiles en enero y febrero. Por otro lado, se estima también que la tasa de empleo baje hasta el 6,6% desde el 6,7% anterior.